¿Qué hora pasa? Hola youtubers, este es un vídeo de mi canal. Hablándoles sobre un juego nuevo. Que es... desde mi canal, claro, obvio que yo para hacer... yo le he puesto GM2. Dependiendo de cómo tú le quieras llamar. Así que, primer paso, dice a la Play Store. De tu computadora, Chromebook. Pones... mi pregamen. Está cargando. Es que está cargando porque yo tengo una descarga ahorita de una película. Es de El Destino de Júpiter HD, Giga 91, hablando de eso. Tiene espacio porque pide de todas las aplicaciones que he estado, descargando para hacer los gameplays. No tengo nada de espacio. Sí, se me va a quedar, pero va a tener mucho sobreespacio. Entonces, ya está cargado. Quiero ver. La aplicación, el nombre se me olvida. Así que, ahorita estoy abriendo el archivo. Espero que se logre ver este archivo. Aquí está. Ya está cargando. Lo curioso de esta aplicación, de esta apps, es que con los... con la oportunidad de moverte de tu computadora sirve, en verdad. No usaré nada de mouse. Bajar el mouse, aquí del mouse, aquí se quedó, aquí. No se quedó aquí, ¿ve? Y el mouse está abajo, y yo sigo jugando como si nada. Esa mecánica me gustó, no sé si es por un mando. No sé, pero está grabando. Creo que tengo un pequeño problema de grabación, pero... con el de en medio, lees las notificaciones con el de... con el botón de espacio, lo siento, con el de medio. Y ya. No, este es el tutorial, bueno. Y también se podría mover con el mapa. Me gusta. Aquí está Black. La estrellita. Bueno, para estar jugándolo se me olvidó el juego. Pero ya. Ya estando este tipo de mecánica, ya saben de lo que se trata el juego. Es de Pitching Mobile. Sí, muy bien. Y yo creo que ese juego se hace por un mando. Parece como que es mando. Que puedes, bueno, esto que no lo puedo dejar de esperar. Y tantito te esperas. Es Hangminer. Se me olvidaba la ciudad. La encontré por casualidad en Mirrors. Estoy cargando. Simplemente tengo internet lentísimo por esto. Queriendo hablar de eso, quería decir que estas aplicaciones, como la mayoría, estoy haciendo los tutoriales. Ya sería por digamos, hablar de eso. Pues, es esta Hangminer 2 de 1.41. Si quieres juego, se lo dejaré en el link de la descripción. Así que no se preocupen. Ya he descargado el juego. Tienes que abrir tu archivos.
Ay, espero una nueva actualización, quiero que cambie, quiero que a ver cómo hacer esto. Abrir tweet. Pero acuérdate, si no has visto el video, cómo tener las apps de Android en tu computadora Chromebook o Windows, no sabrás tanto de esto. Entonces, ya ahorita, después, ahorita, como pues, si viste ese video, si no, ponle pausa y ve a ver, porque no lo entenderás. Tienes que venir aquí. Tienes que buscar la aplicación, donde está, dónde está, dónde está. Si ya tengo aquí, tienes que tocarla y arrastrarla al círculo. Después puedes cerrarlo. Esto ya está. Ah, checa. Todo tienes que tocar este, este y este. Esto lo borras. Minimizas esto y toca, dice How come feelings miner. Hasta ahí. Si usted te aparece más, solo son ese miner. Y le das copiar. Vuelves a abrir esto. Aquí le das pegar. Tocas este cuadradito Android. Selecciona una carpeta para abrir. Bueno, yo no voy a seleccionar en digamos, toca juegos y tienes que abrir. Y después de abrir esta carpeta, se te cerrará automáticamente. Cierras esto y todas extensiones. Y en extensiones, tienes que ir a abrir esta palomita. Cargar extensiones sin empaquetar. Después de esto, tienes que tocar FileMiner 2, buscarlo. Yo en esto lo tengo como en nombre. En fecha de modificación lo tenía. En fecha de modificación es el más reciente. Modificación, le doy a abrir y se va a cerrar esto. Tienes que buscar la del nombre que le pusiste. Y yo puse GM2, le doy iniciar. Después de que inicie, te va a abrir esa carpeta así. Perfecto. Ya después de haber hecho esto, ya tú ya puedes. Te queda aquí guardado. Después de eso, simplemente solo disfruta del juego. Así que si te ha gustado, dale like, dale me gusta y compártelo. Gracias. Así que. Chao, hasta pronto.